Vale, buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo se conecta una pastilla Shelly de 16 amperios y además esta tiene la posibilidad de controlar el consumo. En primer lugar, tenemos una instalación normal, que es, tenemos aquí, vemos el cable, tenemos la fase. De la fase viene al interruptor, es el CB, de la fase viene al interruptor. Del interruptor viene por aquí el cable, pum, 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 a la lámpara y de la lámpara, pum, 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 al neutro. De tal manera que si yo enciendo, se enciende la lámpara y si cierro el interruptor, se apaga la lámpara. Bueno, la cajita de Shelly viene con las instrucciones, viene con un código QR y viene pues cómo programarlo a través de su app. Y esta es la pastillita. Dentro de este esquema, pues tenemos en español. Vamos a ver dónde está. Aquí. En español, cómo se conecta. Y como podemos comprobar, lo voy a dejar aquí. Es muy fácil. En el cero va la lámpara y de la lámpara tengo que hacer un puente con el neutro. Al SW va el interruptor y en la otra vuelta del interruptor va la L. Y aquí se mete la fase directa y el neutro directo. Voy a quitar tensión y vamos a comenzar. En primer lugar, yo la fase, esta de aquí, la desconecto. Y esta fase, voy a cortar un poquito el cobre, lo voy a meter a mi pastilla. Como dije en vídeos anteriores, los tornillos son súper pequeños. Dudo que aguante esto 16 amperios, porque entra el cable de 1,5, no sé si se puede ver, entra el cable de 1,5 y da gracias. O sea, se supone que 16 amperios tiene que ser cable de 2,5, y esto no me lo permite. Pues bueno, entonces ahí está conectada la fase y el neutro, que tengo aquí un cable preparado de neutro. Voy a cortar aquí este. Ahí. Y aprieto. Vale, ya tengo estas conexiones. La fase, no sé si se puede ver, la fase y el neutro. El neutro de la lámpara, este punto de aquí, le tengo aquí conectado. Es decir, este neutro viene aquí. Vale. El siguiente paso es conectar el interruptor. El interruptor, veis que tenemos dos cables, uno que venía de la fase, que ya me ha quedado libre, y el otro que va a la lámpara. Entonces, lo voy a quitar. Quito uno y quito el otro. Y lo voy a conectar uno, a ver, ahí, así que no se vea el cobre. Y este voy a cortar un poquito. Le conecto ahí. Que no se vea el cobre. Ahí. De acuerdo. Y el último que me queda es la fase de la lámpara. Como veis, ya está todo conectado y me queda el fase de la lámpara. Entonces, este le desconecto. Y lo voy a llevar al cero. Entonces tengo neutro, fase directa, el L y el SW es el interruptor y el cero es la lámpara. Entonces voy a enchufar y se debería encender la bombilla.
Es decir, he intercalado la pastilla y la bombilla, como veis, sigue funcionando de manera normal. Ahora vamos a ver cómo se programa mediante el móvil. Bueno, pues una vez que lo tenemos conectado, vamos a Google Play, bajamos la aplicación de Shelly, le damos a abrir. Tarda en cargarse, buscamos español. Ahí. Siguiente. Ya lo que tenemos que hacer es, si tenemos cuenta, le damos iniciar sesión y si no, pues creamos una nueva cuenta. En este caso le voy a dar crear una nueva cuenta. Aquí está pues la política de privacidad, que es nos guste o no nos guste, pues le tenemos que dar a aceptar. ¿Vale? Y aquí nos pide el mail, la contraseña y repetir la contraseña. Entonces me voy a registrar, voy a pasar al vídeo y me registro. Cuando eso le doy a crear. Una vez que tengo la cuenta creada, pues aparece aquí las notificaciones del mail que está deshabilitado y que yo tengo que confirmar la cuenta con mail. Bueno, pues le digo confirmar ahora y desde el ordenador pues tendríamos que confirmar esta cuenta. Bueno, tenemos aquí notificaciones, localización, que esto ya le doy porque hay que habilitarlo. La seguridad también de la cuenta. Bueno, tenemos aquí lenguaje español. Bueno, en principio no, lo que necesito saber es que la localización para esto tiene que estar activada y le voy a pedir pues que me envíe el mail de confirmación, el código de confirmación. Ahí está. Se ha enviado por mail. Bueno, pues yo lo voy a habilitar desde el ordenador para que me deje continuar y poder programar la pastilla de Shelly. Una vez que me han mandado el código de validación, lo introduzco abajo del todo. Ya está validado. Retrocedo y ya tengo pues aquí la aplicación. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, si yo quiero, puedo subir o añadir una estancia. Le puedo elegir aquí pues una imagen que tenga o sacar una fotografía y subir una imagen. Yo, por ejemplo, voy a subir esta imagen. El nombre de la estancia va a ser salón. Ahí está. Salón. ¿Vale? Yo le digo guardar estancia. Y ya está. Estancia guardada con éxito. Bueno, pues una vez que tengo añadida la estancia, lo que voy a hacer es la pastilla. Veis que por detrás está en intermitente, la tengo que meter en la red wifi. Para ello, voy a las tres barritas y le voy a decir añadir dispositivo. Entonces aquí está cargando la red wifi, yo ya la tengo cargada con la contraseña. Le doy siguiente. Y ahí aparece el elemento. Cuando le dé seleccionar todo, incluir dispositivos. A ver, dice que no ha sido posible. Vamos a volver a probar. Ahora. Le doy conectar. Bueno, aquí sale un error, le digo que ok. Vale. Y ya ha sido completado la inclusión. Es decir, yo ahora si me voy a añadir dispositivos no me tiene que aparecer el elemento. ¿Veis? No aparece nada. ¿Por qué? Porque esta pastilla, este es el uno, el ha sido ya incluido en la red wifi. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es. El teléfono me debería detectar el dispositivo automáticamente, ¿veis? Ya aparece, ha sido detectado un dispositivo. Le doy OK, le digo clic para añadir. Y ahora me dice, ¿dónde se quiere incluir? Pues digo, en el salón. Le voy a dar nombre salón.
Le voy a poner el símbolo, pues, de una bombillita. Me dice que es un relé o una luz. Digo que es una luz. Y guardar dispositivo. ¿Hasta le gustaría conectarse a la nube? Le digo que sí. Entonces, esto pues ya ha sido ya asociado pues la aplicación a la pastilla. Está conectando a la nube para que yo lo pueda controlar desde fuera del hogar. Me dice que se ha incluido exitosamente. Entonces, yo ahora si diese al interruptor, veo que se enciende la bombilla, veo que empieza a funcionar en mi aplicación y además me da el consumo. Si yo entro dentro, veis que me está dando pues el consumo. Yo le puedo actualizar el firmware, ¿vale? Lo puedo apagar desde aquí, desde el teléfono. Encender el teléfono y lo puedo apagar desde el interruptor. Opciones que tiene interesante. Pues es el temporizador. Yo le puedo decir, pues por ejemplo, que se auto on o auto off, es decir, que esté encendido tantos segundos, pues como un minutero de escalera. Otro interruptor de semanales, pues yo aquí podría habilitar un horario, le daría añadir. Vamos a ver, añadir, y elegiría una hora cualquier día de la semana, pues para que me haga un encendido. Y lo mismo, pues para que me haga un apagado. Esto es, por ejemplo, si estáis de vacaciones, pues podríais crearos una rutina, pues para crear una simulación de presencia. Bueno, internet de seguridad, estas opciones no me voy a meter, pero en configuración sí. Es una opción, pues que es interesante, que es el tipo de botón. Pues, por ejemplo, aquí está, pues en que sea a través de del interruptor y del teléfono móvil. Si yo le diese pulsado separado, ahora mismo, ¿veis? El interruptor no funcionaría. Es decir, solo funcionaría a través de la aplicación móvil. Es decir, tiene un montón de opciones, pues que es recomendable pues ir viendo lo que hace cada cosa. Vale, yo le doy atrás y en consumo veo pues que ya, por ejemplo, ha estado consumiendo pues 0,52 vatios hora. Vale, si queremos actualizar el firmware, le daré aquí que lo va a actualizar. Vale, y el dispositivo pues está actualizándose. El siguiente paso va a ser conectar una Alexa para poder controlar la pastilla Celia a través de Alexa. Bueno, para configurar el dispositivo a través de Alexa, pues me he descargado la aplicación pues de Amazon Alexa. Vale, lo tenéis que abrir y tenéis que iniciar aquí sesión pues con el email y la contraseña. Y luego el dispositivo, el Echo, pues le tenéis que poner en este en modo dispositivo configuración. Está listo para que lo configures. Instala la app Alexa y sigue las instrucciones. Si no estuviese con el LED de naranja, lo que tienes que hacer es apretar a este botón, pues no sé si durante 20 o 30 segundos, y se activaría el modo configuración. Bueno, pues voy a poner aquí el mail, la contraseña e inicio sesión. Pues una vez que le he dado validar, está arrancando la aplicación. Ahí están los puntitos. Y ya me selecciona pues país de residencia. Bueno, pues España. Ahí está España. Continuar. Damos la bienvenida. Continuar. ¿Quieres configurar el dispositivo? Sí. Buscando dispositivos.
Ya lo que hará será pues encontrar pues el Amazon Echo. ¿Qué quieres conectar? Pues aquí tenemos varios dispositivos, pues le voy a decir un Echo. Está enchufado en modo configuración, esto quiere decir que tiene que estar naranjita. ¿Sí? Buscando dispositivos. Aquí, ha encontrado un dispositivo. Le selecciono. Buscando Wi-Fi. Ahí está. Asegúrate que el dispositivo está cerca. Vale. Selecciona la red Wi-Fi. Pues esta de aquí. Y ahora dice que tengo que introducir la contraseña. Pues voy a introducir la contraseña del Wi-Fi. Una vez que está puesta la contraseña, le damos conectar. Conectando el Echo a Wi-Fi. Ahí está, conectando Echo. Y bueno, podemos comprobar que la instalación está sigue funcionando perfectamente, que no influye. El Echo está listo. Ya está conectado. Le digo continuar. ¿Dónde lo quieres poner? Pues le digo en el salón. Continuar. Ya lo tendría conectado. ¿Vale? Bueno. Me pide aquí unos datos. Lo voy a rellenar pues para poder avanzar. Una vez que me ha pedido los datos, pues el nombre, si quiero poner el número de teléfono, yo en este caso no lo he puesto, le digo saltar, le digo listo. Hola, soy Alexa. Es un placer conocerte. Vamos a empezar con 4 sugerencias. Puedes decir para en cualquier momento. Empecemos. Cuando quieras hablar conmigo, tienes que pronunciar. Alexa, para. Vale. Si quieres completar la introducción más adelante, simplemente di, Alexa, ayúdame a empezar. Bueno. También puedes consultar las sugerencias de la app Alexa. Muy bien. Yo si le digo más, bueno, pues tengo aquí la configuración que tendría mi perfil, configuración de cuenta. Aquí es donde creo que se puede cambiar el... No sé dónde era exactamente. Vamos a ver, configuración de la app Alexa, no sé si era aquí. Donde en vez de Alexa la podías llamar Echo. No, aquí no era. Bueno, luego lo miro. Pero bueno, aquí estaba lo de la configuración de la aplicación. Y ahora lo que a mí me interesa es añadir la pastilla Selly pues a Alexa. Para ello lo que tengo que hacer es buscar las skills. Aquí. Tengo skill y juegos. Entonces yo tengo que buscar la app pues de Selly. Voy a buscar y digo buscar la aplicación Selly. Aquí está una aplicación encontrada. Yo le digo permitir su uso y activando la skill. Entonces, todo lo que haya configurado en la app de Selly, ahora lo que estoy haciendo a Alexa es darle los permisos para que me encuentre los dispositivos que yo le he configurado previamente a esa aplicación. ¿Qué me dice? Pues que tengo que introducir el mail y el password de la aplicación de Selly. Entonces, lo voy a introducir, pauso el vídeo y continuamos. Bueno, yo le he dado ya la contraseña al usuario, le he dado OK. Y me dice que se ha vinculado correctamente. Le doy a cerrar. Y ahora es necesario detectar los dispositivos. Pues sí, detectar dispositivos. Está buscando dispositivos para conectarlos. Y que puede tardar hasta 45 segundos.
Ahí está pensando. Alex está iluminado. ¿De qué está buscando? No ha encontrado nada. Cerrar. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a más. Le digo añadir dispositivo. Y aquí en otro, abajo del todo, otro, yo le doy buscar esos dispositivos. Y ahora sí. Le digo detectar dispositivos. Ahí. En principio debería de detectar la pastilla Selly. Vamos a esperar. No se ha encontrado nada. Bueno, no pasa nada. Vamos a cerrar la aplicación y volvemos a abrir. Vamos a comprobar. Que la de Selly sigue funcionando. Esa funciona perfectamente. Vamos a comprobar que la skill se ha instalado correctamente. Mis skill. Ahí tengo Selly Cloud. Está activado. Vale. Pues vamos a ir a añadir dispositivo. Bueno, se ha cerrado la aplicación. Vamos a ello. Añadir un dispositivo. Yo me voy a otro y detectar dispositivo. Vamos a ver si ahora lo detecta. Está la barrita de progreso. Y sobre todo lo que hay que tener es mucha paciencia. El proceso es este. Si no funciona, pues se apaga, se vuelve a reiniciar y se vuelve a buscar. Claro, por eso de ahí el precio. Es tan barato, pero el soporte que nos da, pues muchas veces pues no es muy bueno. No se encontró el dispositivo. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a apagar el Alexa. Voy a reiniciar el aparato y lo voy a volver a encender. A ver, ahora no lo voy a calificar. Entonces voy a apagar y voy a volver a encender. Pauso el vídeo y lo vuelvo a encender. Bueno, he apagado y reiniciado. Veo que en dispositivo solo tengo el Echo. Entonces ahora le doy más. Buscar dispositivos, hago lo mismo, voy a otro, detectar dispositivo. Ahí está buscando.
Y ahora no me debería de dar ningún fallo. Ahí está. Alex ha encontrado un dispositivo llamado Salón. Pues le digo configurar dispositivo. Lo voy a meter, vamos a ver, ahí. Lo voy a meter en el grupo Salón. Añadir al grupo. Se ha añadido el dispositivo Salón a Salón. Continuar. El dispositivo Salón está configurado, listo. Entonces ahora aquí en dispositivo vemos que ya tengo pues el de la bombillita. Yo lo puedo encender, lo puedo apagar, ahí está. A ver qué tarda. El retardo parece que le cuesta. Vale, me lo ha detectado dos veces, por lo que estoy viendo. Me ha detectado ahí. Me lo ha detectado dos veces. Bueno, pues si es lo que sería borrar, una vez, vamos, el que me sobra, pues le selecciono, entro dentro del aparato, le selecciono ahí y le daría a borrar. Yo aquí le puedo editar el nombre también. En vez de salón le puedo decir luz mesa salón. Ahí está. Luz mesa salón. Ya yo le digo, Alexa, enciende luz mesa salón. Vale. Alexa, apaga luz mesa salón. Vale. Vale, y funcionaría este. Le tengo que borrar, ya lo borraré. Para terminar, yo quiero hacer una rutina. Yo le doy ahí a más y me vengo a rutinas. Entonces, le digo crear una rutina. Y digo, por ejemplo, un nombre para la rutina, le doy aquí a más. Y le voy a decir, Alexa, empieza ya. Le digo siguiente. ¿Qué quiero? La rutina se llama así. ¿Cuándo quiero que empiece la rutina? Pues yo la voy a introducir por voz. Adelante. Entonces yo cuando diga Alexa adelante, pues ¿qué quiero que me haga? Le doy aquí a la acción y digo, quiero que me encienda la luz. Es decir, me voy. Me tengo mis dispositivos. Vamos a ver. Me tengo aquí hogar digital. Luces. Luz mesa salón, siguiente. Yo quiero que se active, siguiente. Y además, quiero que Alexa pues me cuente un chiste. ¿Cuál es la dieta preferida por los mosquitos? Picar entre horas. Vale. Entonces, cuando diga esta rutina, me va a hacer esas acciones. Le doy a guardar. A ver, y vamos a ver si ha funcionado. Alexa, adelante. Un hombre va a un restaurante en diciembre y cuando llega el camarero le pregunta, disculpe, ¿cuando reservó no me dijo que era una cena de empresa? A lo que el hombre le responde, sí, mire, es que soy autónomo.
Bueno, pues eso es la rutina. Ha encendido la luz y ha contado el chiste. Alexa, apaga luz salón. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, en este vídeo, pues hemos visto cómo configurar, o bueno, cómo conectar la pastilla, cómo configurar el Shelly desde cero, cómo configurar el Alexa desde cero y además cómo hacer pues una rutina, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es esta bombilla de aquí, lo vamos a conectar con un Google Chrome. Bueno, para continuar con este tutorial, veo que se enciende la luz, se enciende la luz de Alexa y si apago la luz, pues se apaga. He visto que el móvil este no es muy potente, entonces que tiene un retardo a la hora de encender y apagar. De encender y apagar la luz, es decir, que no tiene mucha velocidad y aparte la red wifi no es muy buena, entonces por eso pues ese retardo. Bueno, yo he instalado la aplicación de Google Home, entonces yo me voy ahí y lo primero que tengo que hacer es configurar el Google. Para ello, yo lo que tengo que hacer es, para resetearle, pongo el dedo encima. Ahí está. A ver. No me lo ha cogido. Ahí. Pues, si lo dejo durante 30 segundos, se tiene que activar vamos a desconfigurar todo lo que hay. Vamos a esperar un poco. Ah, hay una cosa que se me olvidó, claro. Eso tiene que estar en silencio. El micrófono está desactivado. Es El importante. micrófono Ahí. está desactivado. El micrófono tiene que estar desactivado, si no, no funciona. Ahora. Ya le pongo la mano encima. Estás a punto de resetear este dispositivo por completo. Suelta el dedo para cancelar la acción. Ahí está. El dispositivo ya ha sido reseteado. ¿Vale? Entonces, yo ahora desde la aplicación de Google Home, lo que voy a hacer es configurar el dispositivo. Bueno, yo voy a crear el nombre de una casa que se va a llamar Casa 1. Ok. Siguiente. Bueno, continuar sin dirección. Y ahí empieza a buscar dispositivos. O sea, lo primero que me tiene que hacer es encontrar el Google Nest Mini. En este caso es este de aquí, Google Nest Mini. ¿Vale? Entonces, ¿qué quieres configurar? Google o Google TV. Cámara, pantalla, timbre, cerradura, enchufe, sensores. Bueno, pues yo primero que quiero hacer es configurar un Google Nest Mini. Vamos a ver si lo detecta desde aquí. Enchufa el dispositivo. Siguiente. Hola. Chao. Para empezar, descarga la aplicación Google Home. Per prima cosa, scarica l'app Google Bueno, decir ahora no. Home. Pues vamos a ir a detectar el Google. Le doy aquí al más. Configurar, vamos a ver, de ahí, más, configurar dispositivo nuevo, en la casa 1, la de siguiente, y empieza a buscar el dispositivo. ¿Qué quieres configurar?
Vamos a ver. Siguiente. A ver si lo detecta como altavoz. No lo ha detectado como altavoz. Pues vamos a probar otra opción. He vuelto a la pantalla de inicio. Voy a volver a empezar, configurar mi dispositivo. Dispositivo nuevo. Elige una casa, le doy casa 1 y le busco. Y en principio esto, como es de Google, ¿veis? Se ha detectado un Nest Mini, pues lo detecta automáticamente. Aquí, al igual que he dicho antes del vídeo, hay que tener mucha paciencia. Y si eso, pues ir hacia atrás y volver a empezar. Le digo que sí, que quiero configurar el dispositivo. Ya tengo todo. Esto seguiría funcionando, obviamente. Alexa, enciende luz salón. Vale. Aquí. ¿Ha sido el sonido? Pues sí que le estoy configurando el Google. Alexa, apaga luz salón. Alexa, apaga luz salón. Vale. No. Bueno. Ahí está, ayúdanos a mejorar. No. Quiero que me estén constantemente, aunque estarán grabando, pero bueno. Le digo que esto lo voy a ubicar en el salón. Conéctate en la red Wi-Fi, puente Wi-Fi. ¿Vale? Desde el final ya tengo el móvil, el altavoz, la pastilla Shelly conectada a la red Wi-Fi. Y ahora lo que estoy haciendo es conectar el Nest Mini a la red Wi-Fi. Conectando. Bueno, le voy a dar siguiente. Y esto es como le estoy aceptando todo, porque al final entonces o lo aceptas o lo aceptas, básicamente. Enseñar al asistente a reconocer tu voz. No, gracias. No se puede diferenciarte, vale, seguro. Obtén resultados personales. No, gracias. No quiero el YouTube Premium. Me dice, ¿qué servicio de música predeterminado quieres? Me da igual. O el YouTube este. Al final, he visto que una diferencia, pues que Amazon pues tiene canciones gratis, no muchas, pero gratis. Y Google, pues si quieres una canción específica, pues no te la va a poner. Te va a poner pues otra parecida. ¿Desea vincular un servicio? Pues no, no quiero vincular ahora ningún servicio. ¿Quieres hacer llamadas de voz? Bueno. Este es el dúo. No me importa. Bueno, he saltado la opción del dúo, casi hemos acabado. Le doy a continuar. Información sobre el control de Mini. Reproducir y pausar aquí al medio, muy bien. Cambiar volumen. Derecha e izquierda, muy bien. Y el interruptor. Por cierto, aquí el interruptor, recordad que está desactivado por la configuración. El micrófono vuelve a estar activado. Ya está. Siguiente, el dispositivo está listo. Hola, soy tu asistente de Google y estoy aquí para ayudarte. Consulta en la aplicación Google Home algunas de las cosas que puedes hacer. Muy bien. Ahora una pequeña broma. Alexa. Ok, Google. Ese nombre es para otros, no para mí. Alexa. Ok, Google. Creo que te has equivocado de nombre. Yo soy Alexa y estoy aquí para ayudarte. Bueno, pues una vez que tienen esa pequeña riña,
Pues ahora lo que vamos a hacer es, al igual que la app de Alexa, vamos a configurar o activar la aplicación de Siri en el apartado de Google Home. Bueno, para ello lo que tengo que hacer es, muchas veces pues este paso se olvida, le doy a más, le digo configurar dispositivo, y aquí me dice dos apartados, o dispositivo nuevo, como un Google Chromecast, un Nest, etcétera, etcétera, o aplicaciones que funcionan o pueden estar funcionando con Google. Entonces, yo le doy aquí abajo, y ahora me dice, ¿qué aplicación quieres conectar? Pues yo voy a buscar la de Siri. Siri Smart Home. Entonces, ahora me conecta al Siri Cloud, es igual que Alexa, y le tengo que meter el mail y el password. Pues voy a ello. Bueno, pues una vez que he metido el mail y el password, ahí vemos que está enlazando la cuenta Siri con el... ¿Vale? Y ya lo tendría ahí, ¿lo veis? Entonces en salón, yo le daría a encender y apagar. A ver si tiene el retardo ese. Sí. Vale. Bueno, tiene un pequeño retardo. Lo que voy a hacer es, voy a reiniciar y vamos a ver si funciona ya correctamente las dos aplicaciones. Vamos a comprobar una cosa. Ok, Google, enciende luz salón. Veis que lo he activado, pero aquí todavía tarda. Ok, Google, apaga luz salón. Vale, fenomenal.